¿Qué tranza, banda? Yo soy Bart Solo y estamos a una semana de el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons. Entonces el hype no podría estar más alto que nunca, no podría estar mayor. Y a una semana pues sabemos algunas cositas de Animal Crossing. Entonces quiero tratar de resumirlo por si no lo habías visto o recordártelo tal vez si sí viste todo, viste los directs y todo. Pero pues nunca está de más ver contenido de Animal Crossing para alimentar el hype, ¿no? Yo soy Bart Solo y bienvenido a un nuevo video de The New Game Order. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas al canal, que nos des like en nuestra página de Facebook. Estamos como The New Game Order. También estamos en Twitch. Así que muchas gracias por estar acá. Y te recuerdo, tenemos show todos los miércoles a las 7:30. Y tenemos podcast los lunes. También estamos en el podcast. Lo subimos a Spotify, iTunes y aquí en YouTube también. Entonces te invito a que pases a revisar nuestro demás contenido. Pero volviendo a lo que nos importa, Animal Crossing New Horizons. Básicamente el juego comienza con Tom Nook recordando cómo tu vida es miserable y pues te dice, te vendo un paquete para que te vayas a viajar a una isla desierta donde solo hay animalitos y nadie te molesta. Y pues tú obviamente, como toda persona en pleno 2020, aceptas, ¿no? Entonces terminas yendo a la isla. Hasta ahí es muy similar a cualquier Animal Crossing, ¿no? Recordamos en New Leaf que empezabas porque te ibas a tu nuevo pueblito porque ahora eras el presidente municipal de ahí. Algo parecido, ¿no? Luego, algo que me gusta, algo que me llamó la atención es que desde el principio puedes personalizar tu personaje. Vaya, siempre puedes personalizar tu personaje, pero ahora es como que desde el inicio. Y luego como que vas a poder editarlo en unos como peinadores que va a haber. Entonces, se me hizo muy cool que desde el principio no hubiera tantos problemas con el género. Ya puedes escoger niño, niña, bla, bla, bla. Entonces, se ve chido. Algo que me llamó muchísimo la atención, mucho, mucho, es que puedes elegir el hemisferio en el que vas a vivir, ¿no? O sea, en el hemisferio del planeta, si estás en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte, para que las estaciones del año sean correspondientes al lugar donde vives en la vida real. Entonces, si ahorita estás en verano en tu país, pues entonces en tu juego vas a estar en verano. Si estás en invierno, vas a estar en invierno. Y esto es más bien que nada para los festivales o cosas así, que estén de acuerdo al lugar donde vives. Por ejemplo, si está en primavera, el festival de primavera, el festival de Navidad, el festival de Halloween, esos festivales que tanto amamos de Animal Crossing, para que estén en un timing correcto en tu región. Algo totalmente nuevo y hermoso del juego es que ahora hay crafteo de objetos por medio de recetas y materiales. Entonces, tú obtienes materiales, puedes craftear objetos como Minecraft. No tan así, pero puedes craftear objetos. Y lo chido es que con las recetas te las aprendes y vas a ir haciendo cada vez más. Y luego creo que puedes personalizar esos objetos. Entonces las posibilidades ahora son mayores que antes. Y ahora no solamente puedes personalizar tu casa, sino que puedes poner objetos en toda la isla. Según lo que han mostrado en gameplays y trailers y cosas, sé que puedes poner como fogatitas, como picnics afuera de la isla y puedes mover silloncitos. Muy parecido a Pocket Camp. Digamos que Animal Crossing New Horizons es la fusión de New Leaf con Pocket Camp y los juegos anteriores de Animal Crossing. Vaya, como que agarraron lo mejor de cada Animal Crossing y lo trajeron acá. O sea, las mecánicas de Happy Home Designer, las mecánicas de Pocket Camp, las mecánicas de New Leaf están juntas en New Horizons y aún otras nuevas. El multiplayer, el multijugador, es algo que destaco brutalmente. Pueden jugar hasta 8 personas, pueden vivir en la misma isla. Entonces, si tú tienes tu consola y la compartes con otra gente, por ejemplo, con tu familia, hasta 8 personas pueden vivir en la misma isla dentro de la misma consola. Ojo acá, esto no significa que cada quien pueda tener su juego individual, que es de cierta forma sí, pero más bien es que todos comparten un mismo archivo de guardado. Quiere decir que cada persona puede tener su casita dentro de la isla, pero cada vez que alguien modifica algo a la isla, se modifica en el único archivo de guardado que van a usar todos. Eso está muy cool. Y sobre todo que hasta 4 personas pueden jugar en modo local con los Joy-Con. Entonces tú puedes estar con tu esposa, con tu novia, con tus amigos, con tus primos, tus hermanos, jugando Animal Crossing desde casa en la pantalla, cada quien con un Joy-Con de manera local. Esto es
hermoso. Y en el modo online hay dos cosas que destaco. Una es que pues, tiene hasta 8 jugadores en modo online. Pueden estar en la misma isla 8 jugadores. Y otra es que puedes destacar a tus amigos como mejores amigos. Esto quiere decir que solo los mejores amigos pueden modificar tu isla con hachas, palas y esas cosas. Sobre todo, por ejemplo, si juegas con una gente que no conoces. Se da mucho que en Animal Crossing se da mucho que terminas jugando con personas de alguna página, con una comunidad que te encuentras por ahí en Twitter, en Facebook. Y pues esa gente no confías tanto en ellas porque no las conoces todavía y no les das el permiso de modificar tu isla. Sí pueden ir a tu isla, pueden convivir, pueden hacer muchas cosas, pero ellos no pueden usar la pala o no pueden usar la hacha, no pueden usar esas cosas. Entonces, está súper cool proteger de esta forma tu isla. Siempre es bueno protegerla. Hay muchos trolls en internet, no se fíen de todas las personas. Otra cosa es que puedes visitar otras islas por medio de internet o de manera local. O sea, digo, eso no es como tan nuevo. Si hay dos personas con un Switch aquí, podemos jugar Animal Crossing de consola a consola sin necesidad de una conexión a internet, o también puedes visitarlo de manera online. Eso está muy chido. Otra cosa, hay islas desiertas que podemos visitar para recolectar nuevas frutas o conocer otros animales. Al parecer, esta opción está muy chida para que puedas tener otras maneras o puedas hacer más rápido el growth de tu isla, que puedas ir más rápido a conseguir más frutas o puedas conseguir más vecinos, porque tengo entendido que vas a poder viajar a esas islas y que incluso de ahí puedes invitar a los animales que vivan en ellas para ir a tu isla. Otra cosa que me encantó es que el sistema de decoración es muy parecido al de Happy Home Designer, que luego en el parche de Welcome Amiibo para New Leaf, el de 3DS, lo hicieron así. Entonces me gustó mucho que el nuevo sistema de decoración sea ese, porque es mucho más cómodo. Aparte te permite crear más, ser más creativo, porque en el otro sistema ibas tú moviendo las piezas de casilla por casilla, ¿no? Así cuadrito por cuadrito. Estaba el villager avanzando así solito y la neta es que pues era molesto o era muy tardado. Entonces ahora con este sistema de Happy Home Designer, que algo bueno tenía que dejar ese juego, es que podemos decorar de esa manera más rápida, más efectiva, y pues la neta es que te ayuda mucho más a la creatividad. Puedes pensar más dónde acomodar las cosas y cómo acomodarlas. Un detalle que me llamó mucho la atención es que hay un nuevo modo llamado Fotopia y que está completamente enfocado a la fotografía. Entonces, aún desconozco exactamente cómo va a funcionar, pero lo que sí veo es que va a ser como muy divertido estar tomando fotos. No entiendo todavía si vamos a poder tomar fotos de nuestra isla o vamos a poder tomar solo fotos con nuestros vecinos o ambas. No sé bien cómo funciona Fotopia, pero estuve viendo ahí el edificio. Eso es completamente nuevo y me gustó muchísimo. Y algo también que me encantó y al mismo tiempo me deja dudas, son los eventos de temporada que van a llegar. Los eventos de temporada van a llegar como por actualización. Eso quiere decir que pues cada año podemos recibir un evento diferente. Anteriormente los eventos ya venían en el cartucho. Entonces tú jugabas tu Animal Crossing durante un año y tenías los eventos de cada temporada. Luego seguías jugándolo y volvían a repetirse esos eventos conforme a la fecha de la consola, ¿no? En este caso funciona como por actualización. Digamos una actualización un tipo como evento de Overwatch. Y esto está chido porque quiere decir que el evento de Navidad de hoy puede ser muy diferente al evento de Navidad del año que entra. Eso me gusta, pero al mismo tiempo me asusta, porque si en algún punto en la historia Nintendo abandona Animal Crossing New Horizons, quiere decir que esos eventos se van a morir y que ya no vas a poder jugar eventos. Y otra cosa es que la aplicación de Nintendo Switch Online para dispositivos móviles va a ser compatible con Animal Crossing, con chat de texto para cuando estés jugando online, chat de voz también. Y creo que vas a poder importar los diseños de Happy Home Designer y los diseños de Animal Crossing New Leaf que hacías. Entonces, por medio de códigos QR, tú vas a poder meter a tu juego. Eso está hermoso, quiere decir que New Leaf y Happy Home Designer no se han muerto, siguen teniendo un uso y eso está súper chido. No sé si me pasa algo, pero básicamente es todo lo que sabemos de Animal Crossing. Si tú sabes algo que no está en este video que se me pasó a mencionar, ponlo en los comentarios. Te agradeceríamos un chorro esa información, porque probablemente o se me pasó a decirla o no la sabía. Y pues también, si estás hypeado con Animal Crossing,
te invito a que te unas a nuestro canal de Discord. Es en discord.me/thenewgameorder. Y ahí vamos a crear un canal para Animal Crossing, para ponernos a jugar toda la raza que le entre, crear una comunidad bonita y estarnos ayudando con nuestras islitas, visitándonos, agarrar frutitas. Yo soy Bart Solo. Muchas gracias por estar por acá. No olvides suscribirte al canal, compartir y pues ser felices juntos, amarnos y respetarnos y jugar Animal Crossing, intercambiar frutitas, besar animalitos. Lo bonito de la vida, Animal Crossing. Sale este 20 de marzo. Estoy hypeado. Ya quiero que salga. Bye.